Muchas gracias, gracias, qué gusto. Esta canción no tengo idea de qué se trata, pero la vamos a intentar cantar. Está desafinado, más bien es la afinación previa al calendario gregoriano. O sea, suena pinchísimo igual. En la feria de Rasputín me encontré a Nicolai. Ay, ay, Nicolai. Rasputín en la feria de Rasputín. Rasputín, Rasputín en la feria de Rasputín. En la feria de Rasputín me encontré a la zarina. Sasa, la zarina. Ay, ay, Nicolás. Rasputín, Rasputín en la feria de Rasputín. Todos Rasputín, Rasputín en la feria de Rasputín. En la feria de Rasputín me encontré envenenado, envenenado, bang, bang, balaseado, brr, brr, congelado, sasa, la zarina y ay, ay, ¿cómo se llamaba este cabrón? Nicolai, es que yo me llevaba más con la zarina, la verdad. Rasputín, Rasputín, en la feria de Rasputín, 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 en la feria de Rasputín, en la feria de Rasputín, me encontré a Esralcázar. No he dormido, Fer. Es Alcázar. No he dormido, Fer. Es Alcázar. Bang, bang, los balazos. El envenenado. Asasa, la zarina. Ay, ay, Nicolai. Rasputín, Rasputín, en la feria de Rasputín. Rasputín, Rasputín, en la feria de Rasputín. Otro día. Gracias, gracias. Gracias, Tovarovich. No, Tovarovich es una palabra que no me gusta. Amigos, a mi amigo, amigo. No podía poner este cabrón mi nombre en su libro. El amigo, el amigo. Nota a pie de página, el amigo era Rasputín. ¡Era Rasputín, pendejo! Siempre fui Rasputín, el amigo era Rasputín. Como los amigos de Ricardo Anaya. No es el amigo, tiene nombre esos pendejos. Solo te pido, más allá de felicitarte por este libro chingón, en el que me menciona en dos putas líneas. Yo también soy tu amigo. Y tú eres mi Tovarovich del alma, realmente el amigo. Gracias, Ezra. Gracias, camaradas. Gracias, Mariana. Pero no te vayas. A ver, quiero que nos cuentes cómo viste lo que pasó. O sea, ya estuvo cabrón, ya tú no estabas y todo eso, pero ¿qué habrías hecho tú? No, oye, ¿te diste a la zarina, la neta? Mira, no vamos, mejor podemos hablar de Juan José Arreola y Elena Poniatowska, si quieres, de otros temas. La zarina yo la respetaba mucho, ella fue mi mecenas y yo me la cenaba también de vez en cuando. Éramos como uno mismo, cantábamos las de Timbiriche, Timbirichowski, que era un grupo que cantábamos tú y yo, compañero, Tovarich, somos uno mismo. Y cantábamos esa canción con la zarina. Lo que pasa es que el zar Nicolai era medio pendejo, era un poco como Maximiliano de Habsburgo. Entonces, la zarina, igual que la Carlota, se aburrían de pronto y necesitaban un hombre de pelo en pecho, un hombre con una de 30 centímetros como yo, la verdad. Sé que es difícil creerlo, pero está en el Museo del Sexo allá en Rusia. Vayan a verlo. Verán que mire más que la cúpula del Kremlin. Más que el cadáver de Lenin. Lenin extendido mide menos que los 30 centímetros que tenía yo de miembro. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vinimos a hablar de otras cosas. Mira, eso es lo que pasa, Ezra, cuando un personaje queda disminuido en un libro, entonces tiene que venir aquí a presumir su reatón. Yo la tenía más grande que Nicolai. Pero responde a la pregunta de Ezra, ¿cómo viste el pedo? El pedo estuvo horriblovich. Era como cada vez una matrushka más horrible dentro de otra matrushka más horrible. Era un poco como lo que están viviendo aquí en México, pero hace un chingo de tiempo y que es que estábamos implantando el comunismo en el mundo. Los bolcheviques eran los que cantaban la de bolchevique, ni que pobremente, pobre. Era una canción horrible. Desde esa canción yo los abominaba. Me parecían espantosos. Lenin, un ser espantoso. Stalin, espantoso. Trotsky, ¿qué me dicen? Era a Trotsky.
Le dieron posada a ustedes. ¿Y qué vino a hacer? Le dio posada a un mexicano. Un abuelo de un pendejo que conozco que se llama Rivera. Le dio, ofreció su casa, le dio comida a Trotsky. ¿Y con qué le pagó? Se cogió a Frida Kahlo. Esa es la pinche revolución rusa que todos celebran. ¿Dónde está su Dios ahora, pinches comunistas? A mí me envenenaron, pero yo estoy chingón en el paraíso. No como ustedes, que todavía les toca vivir la cuarta transformación. A ti más que a todos, pendejo. Gracias, gracias. Está muy padre que hayas mencionado ahorita a Trotsky, porque dentro de todo lo que pasó y dentro de todos los personajes, yo creo que el más conocido de la Revolución Rusa que sale en este libro es justamente Trotsky, hasta el final, contando cómo él nunca se enteró de lo que pasó, ¿no? También es parte de su versión de los hechos, ¿no? De su diario, de lo que él dice que... Eso dicen todos. Ay, yo no me casé. Yo no lo maté, yo no estaba ahí, yo estaba cogiéndome a Frida en México. ¡Ah! ¡Qué bonito, ¿verdad? Sí, continúa, hermano. Entonces, quería contarles, quería leerles ese fragmentito donde Trotsky llega un día de un viaje a Moscú a preguntar qué es lo que pasó. Aparte misógino, el cabrón. ¿Quién? Con una de 30 centímetros no puedo ser más que un macho misógino, no. Perdóname, así es la vida. Voy a leerlo muy rápido. ¿Y dónde está el zar? Se acabó, me respondió. Fue fusilado. ¿Y la familia con él? ¿Todos? Pregunté, aparentemente sorprendido. Todos, me contestó. ¿Y eso? Él esperaba mi reacción, pero no dije nada. ¿Y quién lo decidió? Pregunté. Nosotros lo decidimos. Illich creyó que no podíamos dejar ningún emblema vivo, especialmente en la difícil condición actual. No, no dejaron nada. Fue el Estado. Fue el puto Estado. ¡Desde ahí lo estamos viendo! Pues así pasó, más o menos así. El libro, de verdad, no se lo pueden perder, porque es una historia que parece inacabable, ¿no? Y cada vez vamos descubriendo más cosas, y claramente de la voz de sus protagonistas. ¡Protagonistas! Entonces, Ezra, si tú... ¿Me lo permites? ¿Quieres preguntas? Nos, sí, no tenemos dormimos. Tiempo para una pregunta. Solo o una. Dos preguntas. Alzó la mano el entonces, joven. Hay la chamarra amarilla. Por cierto, estoy orgianizando una fiesta después de la presentación. Vamos a irnos al Majestic todas. Se pueden apuntar aquí en la lista de firma de libros. Guapa también. Dices que el zar era buen padre, ¿no? Pero no era un mal líder, era un líder que tenía habituado a Rusia al miedo. Rasputín aquí no me podrá dejar mentir que el poder de Rasputín se debía no tanto a la relación que tenía la zarina, sino al miedo que infundía en sus enemigos. Decían que era imposible de matar, que Dios estaba con él, que tenía magia. Y a la vez dejó pasar el zar con Rasputín como aliado, dejó que Rusia perdiera la Primera Guerra Mundial, dejó que Lenin se le subiera las barbas dentro de Moscú. Es cuando empezó Trotsky a tomar poder también dentro de los obreros industriales de Moscú. ¿Cómo es que no vieron eso cuando... se sabía que cualquier rebelión, cualquier cosa que estaba pasando fuera de Moscú, en los... Joven, nos tenemos que ir, por favor, haga su pregunta. En los... Los campesinos, no, yo no creo los que, asesinaba. Yo no creo que él lo haya dejado, como lo dije, era un muy mal político, ¿no? Y eso lo podemos ver en las cartas. Nos tenemos que bajar ya. El libro se llama Romano. A la chingada, yo no me bajo. Podemos platicar aquí abajo. A mí que me venga a envenenar. Por Páginas de Espuma. Y nos vamos a despedir cantando Rasputín, Rasputín en la feria de Rasputín. Rasputín, Rasputín en la feria de Rasputín. Los dejamos. Gracias. Con Paco Taibo y Cristina Pacheco para cerrar el día de hoy.
Si viene Cristina Pacheco, que saque la mota.